Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente el profe Brandán aquí en esta nueva clase de informática para enseñarte mucho más de computación, pero esta vez con el amigo Ángelo. Acordate, ya no estoy solo, ¿eh? Así que adelante, Ángelo. Profesor Sergio, ¿cómo estáis? ¿Tutto bene? Yo bien, bárbaro, gracias a Dios. 10 puntos. ¿Y vos cómo estás? Sono io molto bene, grazie mille, profe. Bueno, ¿qué te parece si saludas a los chicos ahora? Buongiorno, ragazzi. Spero ci sei tutto bene nelle tue case. Bueno, buenísimo. Vamos a ver el material que nos ha traído para el día de hoy Ángelo. Un material exquisito. Vamos a verlo. Mirá. Extensión. Extensión, sexto. Archivos y su extensión. ¿Qué es esto? Mirá, Ángelo ahí te cuenta, ¿eh? Tenés que ir leyendo detalladamente. Pero yo te voy a contar que todos los archivos que nosotros trabajamos, todos, tienen un nombre y tienen una extensión. El nombre lo podés fabricar vos, porque vos sos el dueño del archivo. Pero la extensión no, porque la extensión es heredada del programa que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, cuando vos ves un archivo de extensión JPG, es un archivo de fotografía. Cuando ves un archivo de tipo MP3, es un archivo de audio, ¿sí? Música seguramente. Si ves un archivo de tipo AVI, es un archivo de video. Un archivo DOC es un archivo de documento. Atención a todo lo que te estoy contando porque después hay una serie de preguntitas que tenemos que responder. Generalmente los archivos pueden tener una extensión 2, 3, no más de 4, ¿sí? Y el nombre del archivo generalmente puede estar constituido por 8 letras. Entre ellos dos van justamente separados por un punto, como te lo muestra acá el ejemplo, ¿ves? Primero el nombre, punto, y después la extensión. El nombre lo elegís vos, la extensión no. Ya vienen heredadas del programa que estés utilizando. En base a eso ya vas a poder saber, mira, por ejemplo, los archivos de Linux tienen una extensión, los archivos de Windows tienen otra. ¿Sí? Pero básicamente quiero que te quede claro esto, que todos los archivitos tienen un nombre y una extensión. Y hay que identificar el tipo de extensión para saber qué tipo de archivos contiene en su interior. ¿Ok? ¿Queda clarito? Bueno, vamos a las preguntitas a ver si sos capaz de responderla. Mira, te voy, todo tiene premio, ¿eh? Si respondemos, tiene un premio. Mira, vamos a agrandarlo un poquito. Y dice, primero tenés que escuchar, observar con mucha atención este video para responder las siguientes preguntas. Primera preguntita, ¿para qué se utiliza la extensión de un archivo? Recién te lo conté. ¿Qué separa o qué símbolo separa el nombre del archivo con la extensión? Ahí hay un símbolo. ¿Qué símbolo es? Una ayudita, mira. ¿Cuál es la extensión que se utilizan para los archivos de Word, aquellos que vos ya estabas trabajando? Después tenemos la otra. ¿Por qué al nombre de los archivos se lo divide en dos partes? Y la otra, ¿por cuántas letras puede estar compuesta una extensión? También te lo comenté. ¿Sí? Bueno, una vez que vos ya tenés armado todas las respuestas, que obviamente las vas a poner en una hojita, tu carpeta, después obviamente le vas a sacar foto y la vas a enviar al correo que corresponda, al de siempre, ¿sí? profebrandan@gmail.com. Pero sin más decirte, vamos a jugar, porque Angelo nos ha prometido un juego para esta semana, ¿te acordás? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Yo tengo todo un desafío este juego, porque te va a hacer trabajar la memoria y tenés que ser rápido también. Puede participar toda la familia si vos querés, ¿sí? Entonces, a ver, acercarlos, llamarlos y a ver, el primero que encuentre, a ver, será el ganador. ¿Qué tiene que encontrar? Mirá, te voy a mostrar acá y vos vas a tener que anotar el tiempo que tardaste, ¿eh? ¿Qué tenés que encontrar? Mirá, tenés que encontrar el igual. Vamos a checarlo un poquito más, a ver ahí, para que entre todo, en la pantalla, un poquito más, lo vamos a checar, a ver ahí.
Ahí está, ahí entra todo, ahí está. Bueno, acordate, a la cuenta de tres podemos empezar y vos cuando lo encuentres tenés que anotar los segundos que tardaste para encontrar la pieza igual. Son dos piezas, parece que no, ¿eh? Pero sí están, están. Yo, es más, de hecho ya la encontré. No te voy a decir dónde está, pero yo ya la encontré. Así que cuando la encontraste, anotás ahí la cantidad de segundos o minutos que tardaste en encontrar la pieza. Está muy bueno, ¿no? Este jueguito le encanta a Angelo. Así que bueno, vení Angelo, vamos a despedirnos de los chicos. Vamos a sacar esto por aquí porque ya me imagino que lo habrás encontrado. Y nos vamos a ver en la próxima semana. Angelo, ¿te despedís de los chicos? Sí, veníamos la próxima vuelta, ¿verdad? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, ahora sí, les mando un beso grandote y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.